Good evening, can you hear me? Hello? Hello? Hello. Okay, just a second. Just one second. Let's see if this works. Hello. Good evening. Okay, hello, can you hear me? Yeah. It's working. Hello? Wait a second. Okay, perfect. Betty, can you hear me? Yes. Okay, perfect. I can hear you now. Okay. Sorry, my headphones weren't working properly. Okay, no están funcionando bien mis audífonos, pero ahora funciona bien. Okay, how are you doing, Betty? I'm very good. You're very well. Okay, you're very well. All right, good. Renee, how are you doing today? Hello, I feel fine. Thank you for asking. You feel fine. Okay, that's great. That's great to hear. All right, perfect. So, it's already another week, right? Ya es otra semana. Yeah. Also, the very last week, también el última semana del curso este, del módulo 3, ¿no? Entonces, ¿cómo se sienten? How do you feel? How do you feel? ¿Cómo se sienten? I feel very happy because because I learn English. You're learning English. Okay, all right. That's great. Very good. That's good to hear, René. Okay, so eso es bueno saberlo, René. Y quiero ver quién más es aquí. Oh, only you two guys. Okay. What about you, Betty? Do you think that you learn a lot? ¿Piensas que aprendiste mucho? Realmente, es que como esta semana prácticamente yo... perdón, este ciclo yo... Me ha costado bastante entrar por las clases de mis hijos y sí, exacto, sí. Sí, comprendo. Bastante ponerme al día con todo lo que sí, comprendo. Que le he entendido bastante, lo único que sí me cuesta pronunciarlo. Sí, cuesta pronunciarlo. Bueno, en cuanto a la pronunciación, eso viene con la práctica, ¿no? Mientras más practiques, mejor va a ser tu inglés. Así que no te preocupes tanto por la pronunciación. Lo importante es que comprendas las estructuras para poder, en este caso, pasar el módulo, ¿no? En este caso, ¿hasta qué sección vas en la plataforma? Ya me faltaba un poco. Ah, te falta poco. Ok, muy bien. Faltan dos secciones. Ah, ok, dos secciones. Sí, está perfecto. Sí, este día terminaremos la sección 4, así que va bastante bien. Y mañana y el miércoles terminaremos la 5 para así el jueves terminar ya con el examen final. ¿Ok? Ok. Entonces, René, ¿cómo vas tú con la plataforma? Bien, ya voy terminando la cuarta sección. Ok, perfecto, muy bien. Sí. Ahora terminaremos la cuarta también nosotros aquí en la clase, así que... Cualquier cosa, cualquier pregunta, dímelo. Sí, la semana pasada casi no pude asistir porque me estaba bien ocupado con tareas de la universidad. Y esas, sí, si no las entrego, pues me sí, va exacto, mal. Sí, exacto, sí, no te preocupes. Sí, lo bueno es de que estas clases ya en línea no son obligatorias, ¿ok? Sino que solamente es para ayudarte a comprender mejor. Pero lo importante es la plataforma, ¿ok? Perfecto. Y veámoslo, tenemos a... Elizabeth, how are you doing today? ¿Cómo estás, Elizabeth? How are you doing today? Okay, no reply. Hi, teacher. Okay, hi teacher. I feel fine. You feel fine? Okay, that's great. That's good to hear. Yes. Okay, great. Did you finish the platform? ¿Ya terminaste la plataforma? Iniciando la sección 5 ya para finalizar. Ok, perfecto, muy bien, te felicito.
Ok, muy bien. Entonces, los que van terminando ya la sección 4 y empezaron la sección 5, van muy bien, ¿ok? Hoy terminaríamos la sección 4, así que si todavía no han terminado la sección 4, no hay ningún problema. Pero si ya van a la 5, los felicito. Okay, gracias, perfecto. Thank you. Muy bien, y luego tenemos a Marvin. Hello, Marvin. ¿Cómo vas con la plataforma? Hello. ¿Cómo, Marvin? Lo siento, se te corta la voz. Good evening. Good evening. Todavía voy por la 4. ¿Por la cuarta? Okay, voy no por la 4 todavía. Por la cuarta, ok. No te preocupes, Marvin. Okay. Este día terminaremos la 4, así que estás bastante bien, ¿ok? Perfecto. Ok. Luego tenemos a, quiero ver quién más. Ok. Tenemos a Gilberto. Gilberto, ¿cómo vas con la plataforma? Recién he terminado. Ah, ok, recién has terminado. Ok, felicidades, sí. Gilberto. Muy bien. Te felicito. Thank you. Entonces, aquí tienes un A más. Ok, lo hiciste genial. Thanks. Te felicito. Y bueno, ¿no tuviste algún problema con la plataforma, algún ejercicio en sí? ¿Lograste el 100% o hubieron algunos puntos que te faltaron? No, el 100%. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, todos un aplauso a Gilberto. Muy bien, Gilberto. Lo hiciste perfecto. Ok. Thank you. ¿Quién más ya terminó? Ok, Katia Torres, ¿cómo vas con la plataforma? I'm in the section 5. Ok, en la sección 5, ok, perfecto. Yes. Ok, muy bien, sección 5, muy bien, te felicito. Roxana, ¿cómo vas con la plataforma? Aún no la culmino, chica. Ok, no hay ningún problema, pero ¿por qué sección vas? Por la 4. No, porque la 4, ok. No te preocupes que ahorita todavía no hemos terminado las 4 nosotros, así que todo está bien, ok. Ahora vamos a terminar las 4, así que intenta terminar todo esta semana, porque el jueves ya tenemos que presentar todo. Ok, así que esta semana sí vamos a trabajar súper rápido. Sandra Miranda. Sandra, ¿cómo vas con la plataforma? Sí. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Sí? ¿Oh, Sandra? ¿Sí? Sí, ya terminé la 4, ya inicié la 5, ya estoy en la 5. Ah, ok, perfecto. ¡Wow! Muy bien, Sandra, te felicito. Estás haciendo un excelente trabajo. Muy bien. ¿Sí? Teacher, solo una pregunta, un pequeño paréntesis. Sí, sí. Esta es la aplicación que nos había dicho para... ¿Cuál? Esa, HelloTalk. Oh, HelloTalk. Esa es. Sí, está, espérame, quiero ver. Oh, ok, sí, sí, ahorita veo tu video, René, sí. Esta es la aplicación, HelloTalk. Ah, okay. Sí, esta es la aplicación, exacto, sí. Entonces, esa definitivamente HelloTalk es la aplicación que les decía para que pudieran practicar con nativos. Ok, se lo pongan que ustedes saben español y que quieren aprender inglés. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, quiero ver qué más. Sandra, ¿me decías? Oh, Sandra, ya me dijiste que la 5, ok, perfecto. Y hoy aparece, te funciona muy bien el micrófono. Luego teníamos a quién. Quiero ver qué más falta. Ok, creo que ya son todos, sí. Perfecto. Entonces, por el momento, los que estamos, la mayoría va en la 4, otro ya terminaron y otro ya va en la 5, ¿ok? Entonces, están bastante bien. No se preocupen si todavía están en la 4, porque hoy terminaremos la 4. Ok, perfecto. Entonces, este día vamos a hablar sobre, vamos a ver qué tenemos aquí. Sobre preguntas de pasado simple, ¿no? Así que les voy a compartir esto. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Ok, entonces, ¿quién me puede leer este objetivo? El 4.10. By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple past yes, no questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Perfecto. Okay, great job. Thank you very much. You did great. All right. So, aprenderán cómo formular y responder preguntas con respuesta corta, sí o no, en pasado simple, okay? Entonces, esto va a ser muy sencillo. La clase pasada terminamos de ver los positive and negative statements, el simple past, utilizando verbos regulares. Ahora, hablaremos sobre preguntas, the yes no questions, ¿ok?
Perfecto. Entonces aquí tenemos las preguntas de yes, no question. Un segundo. Si tienen alguna pregunta, siempre no duden decirme, ¿ok? Ok. Entonces aquí tenemos primero la conversación. ¿Ok? ¿Quién quiere ser Laura y quién quiere ser Erika? En este caso me gustarían a dos señoritas que me pudieran leer, por favor. ¿Quién me quiere leer? ¿Laura? ¿Quién quiere ser Laura? I, teacher. Ok, perfect. I want to be Laura. No se dice I. Puedes decir me. Puedes decir me, teacher. Pero no dices I. Me. Okay. Me, teacher. Ok. Thank perfecto. You. Muy bien. También puedes decir I would like to do it. Ok. I would like to do it. Me gustaría hacerlo. Okay. Okay. Entonces aquí veamos las formas que pueden responder. Tenemos me. I would like to do it. I would like to do it. I want to be Laura. Let's see. I will be Laura. Okay. Entonces, ¿hay alguna forma de responder a esto? Cuando le preguntan quién quiere ser Laura, pueden decir me. I would like to do it. Me gustaría hacerlo. I want to be Laura. Quiero ser Laura y seré Laura. I will be Laura. Okay. Entonces, okay. Ya tenemos a Laura. ¿Quién quiere ser Erika? I will be Laura. Laura? But we already have Laura. I will be Laura. I will Erika. I will be Erika. Okay, perfect. Great job. All right. So let's start, shall we? Okay. Well, so did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. We saw the Grand Canyon. Okay, perfect. Laura? Really? Do you like it? Oh, yes. We love it. Mm-hmm. Did you go hiking there? No, we don't. We didn't. Mm-hmm. We didn't. Actually, we rode horses. Mm-hmm. And we always went whitewater rafting on the Colorado River. 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 Mm-hmm. Wow. Do you have fun? Yes, we didn't. We had a great time. Okay, perfect. That's really good. Great job. All right. So this conversation was about, let's see, we said, did you like it? About a trip and to see if you like something or not. Okay. Sí, para decir si te gustó algo o no. Okay. Por ejemplo, aquí tenemos una yes no question. Okay. Tenemos, did you go anywhere last summer? ¿Fuiste a algún lugar? El verano pasado. Ok. Esta es una yes no question. ¿Por qué yes no question? ¿Quién me puede decir? Porque le está preguntando si fue a algún lugar. En este exacto, caso, se puede responder sí where, o no. Where. Digo anywhere en ese caso. Entonces sería Did you go? Fuiste. Ok, so okay, just a second. Let me mute you all. Okay. So we were saying that did you go is fuiste. Okay. Did you go fuiste a algún lado? Anywhere? Anywhere? Would be a algún lado? Anywhere? Last summer sería el verano pasado. Okay. Perfecto. Verano pasado. Last summer. All right. Entonces, ¿fuiste a algún lado o algún lugar el verano pasado? Did you go anywhere last summer? En este caso, tienes que responder sí o no. ¿Ok? Por eso es una yes, no question. Porque responde sí o no. Y respondes, yes, I did. Y luego los detalles. My sister and I went to Arizona. ¿Qué significa my sister and I went to Arizona? ¿Quién me puede decir? Yo. Uh-huh. Dice, quiere la traducción, ¿verdad? Sí. Sí, la traducción, sí, sí. Dice que mi hermana y yo visitamos Arizona.
Visitamos Arizona. No, perdón. Fuimos a Arizona. Sí, visitamos, fuimos, es lo mismo. Entonces, se puede traducir de dos maneras. Ah, ok. Recuerda que el inglés no es como la matemática. Hay diferentes formas de decir las cosas. Entonces, se puede traducir de las dos maneras. Fuimos o sería también visitamos, en este caso. Okay? Visitamos Arizona. Ok. Y we saw the Grand Canyon. Vimos el Gran Cañón, ¿no? Entonces, ahí luego tenemos really. Recuerden que really se utiliza como en serio. Ok, so en serio. Really? Ok. ¿Y did you like it? ¿Qué significa? Que si le gustó. Que si le gustó, exacto. Entonces, did you like it? Si le gustó. Oh, yes, we loved it. Ok. Lo amamos. Okay, we loved it. Ok, perfecto. Entonces, no sé si están... Bueno, luego tenemos la otra pregunta. Did you go hiking there? ¿Qué significa esto? ¿Fuiste a caminar? Sí, como caminar sería practicar senderismo. Senderismo. Sí, hiking significa senderismo. Entonces, practicar senderismo, go hiking. Discúlpeme mi ignorancia, ¿verdad? Pero, ¿qué es senderismo? ¿Senderismo? Bueno, ¿alguien que le pueda explicar a nuestro compañero, quien sepa de senderismo? Claro, perdón. No, ok, muchos expertos aquí tenemos. Ok, perfecto. Ajá. ¿Qué es el turismo? Es caminar en lugares, digamos, en el campo. Te vas con tu mochila, con agua, te llevas algunas provisiones y te vas a caminar unos tus 10 kilómetros, más o menos por ahí. En un día, todo el día te pasas caminando. Entiendo. Gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, exactamente eso es senderismo. La verdad, yo nunca he practicado senderismo, así que no sabía en sí todo lo que se hace, pero ahí nos ha dado la compañera bastante detallado a qué se refiere senderismo. Okay? Así que muchas gracias. Es senderismo, teacher. Ah, senderismo, en serio. Sí. Ok, senderismo. Entonces, por eso sé que no senderismo. Sí, mi español es muy malo. Okay. Entonces, porque va por senderos, se va por senderos. Oh, senderismo. Mucho eso. Entonces sería practicar senderismo, ok. Por senderos, ok. Senderismo, muy bien. Entonces sería go hiking, practicar senderismo ahí, ok. Sí, sí. Ya me estoy confundiendo con emprendurismo. Ok, de senderos, exacto, sí, de senderos. Senderismo, ok. Sí, hasta ahora yo aprendí ya la palabra nueva. Pensé que era senderismo, pero es senderismo. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ok, sí. Entonces, no, we didn't. No lo hicimos, ok. Entonces, fueron en este caso, porque dice aquí we. Aquí podemos identificar que están hablando de varias personas. Entonces, fueron sería, no es fuiste, porque se responde como we, fuimos. Entonces, you go hiking there, practicaron. En este caso, practicaron, porque son plurales, según la respuesta. Recuerden siempre que la pregunta, cuando la vayan a traducir, no siempre va a ser fuiste, ¿no? También puede ser fueron, dependiendo de la respuesta. En ese caso, no, we didn't. Cuando dice we, nosotros decimos. Entonces, no sería practicaste, sino que sería practicaron. ¿Practicaron senderismo? Ahí. Porque es plural, ¿ok? So, no, we didn't. No lo hicimos. ¿Qué es actually? Actually, anteriormente usted nos había dicho de que era como la verdad es que cosas así como para. Exacto, no lo tengo anotado. Dice, ya lo dijo. Pero me acuerdo que eso fue lo que dijo. La verdad es que. Aquí está. Sí, la verdad es que. La verdad es que. Muy bien, la verdad. Sí, esa es actually, ¿ok? La verdad es que no significa actualmente. Okay. Actualmente es nowadays, ¿ok? Entonces sería actualmente, that would be nowadays, in these moments. These moments, actualmente, ¿ok? Esto sería actualmente, no sería actually, ¿ok? Así que no se van a confundir con eso. No dicen que, aquí decimos la verdad es que, o en su lugar, en este caso también significa en su lugar. En su lugar, could also mean actually. Entonces, no lo hicimos, no practicamos senderismo, sino que
En su lugar, seríamos rode horses, significaría montamos caballo. Montamos a caballo, ¿ok? We rode horses. Horses serían caballos. Entonces, rode es el past tense de ride. Por lo tanto, es montamos caballos. ¿Ok? Entonces, no practicamos senderismo, sino que practicamos caballos. Montamos caballos. ¿Ok? ¿Qué otra palabra no conocen? ¿Todo ya lo conocen? ¿En lo demás del párrafo? White water. Ah, white water, sí va. White water, ¿qué significa white? Blanco. Blanco, exacto, blanco. Entonces, white water son agua blanca, básicamente, agua blanca. Entonces, agua como esta, ¿no? La que tenemos en la imagen, white water. Entonces viene siendo como agua así de como un lago o agua oscura. Algo así. Ok, perfecto. Okay, perfecto. Entonces sería esto. Agua calmada, exacto. White water, agua calmada. Perfecto. Me parece bastante bien esa. Agua calmada. Muy bien. Ok, rafting. Ok, perfecto. Rafting es lo que están haciendo ellos. ¿Cómo se le llama este deporte en español? ¿Rafting? ¿Alguien sabe qué acción están haciendo ellos? Yo rafting también lo he escuchado en español, pero en aguas, o sea, más rápidas, o sea, no sé. Será como agua limpia, ¿no? Ajá, como agua limpia, exacto, sí. Aquí tenemos también aquí, Janet. ¿Es lo mismo? Porque dice que el río Colorado. Y el río sí es. Ajá, no es rappel. Rappel no es. Rappel es cuando subes sería piedras. Eso es rappel. No, eso no sería rafting. Déjenme investigarlo aquí, qué significaría eso, rafting, porque no se me ha ido la palabra en español. Okay, entonces, canotaje. Sí, raft sería descenso de ríos. Ajá. También se dice rafting en ríos, ¿ok? Y aquí luego tenemos, ¿alguien más? Sí, tienes lo que. Entonces, como descenso de ríos, rafting en ríos, sería entonces white water, rafting, descenso en río, básicamente, o canotaje, así se le llama, al parecer. Entonces tenemos white water rafting, tenemos white water rafting, sería canotaje, así se le dice, o descenso en ríos. ¿Ok? Creo que ese es un deporte extremo. Creo que lleva otro nombre, fíjese. Ya lo voy a investigar porque es que es un deporte extremo. Un deporte extremo, ok, perfecto. Sí. Yo estoy en un grupo de exploradores y ellos hacen, los chicos hacen concurso de, le dicen ellos rafting, pero es de aguas como rápidas o agua brava. Sí. Ok, entonces creo que white water quizás sería agua brava, no calmada, entonces en este caso. Entonces, agua brava me imagino que sería, porque si es un deporte extremo tiene que ser bravo. Entonces, canotaje o descenso en río Bravos, podemos llamarle. Teacher. Teacher, pero es que esa es una disciplina, bueno, buenas noches, esa es una disciplina que no es de nuestra cultura. Sí, exacto. Entonces, por ser transculturizada, el nombre se mantiene, el mismo nombre se trae de su origen, de su idioma inglés, el mismo nombre lo traemos acá a países como El Salvador, o sea que no cambia. El otro, el similar es canotaje, pero el canotaje también tiene una actividad que es como la especie de remo en agua tranquila, el canotaje. Pero okay, rafting es rápido, es remo rápido, algo así como remo rápido, pero tiene el mismo nombre, no cambia. Ah, ok, perfecto. Entonces podemos decir que es como, sería el remo en aguas no calmadas, sino que agresivas, ¿no?
Así lo podemos más o menos entender. Ok, muchas gracias por tu aportación. Entonces llamémoslo rafting, como es el nombre en inglés. Ok, porque si tienes razón, no tenemos aquí este deporte, lastimosamente. Entonces, rafting. Ok. Y en el río Colorado, ok. El river significa río. Ok. Y whitewater entonces sería como aguas bravas en este caso, porque es un deporte extremo y sí, en aguas rápidas, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre esta conversación? ¿Alguien? ¿O ya entendieron todo? La oración completa, teacher, en we all went, ¿cómo se entiende? We also went, también fuimos. Also okay. Significa también. Okay. Also, también. We, que sería nosotros. Y en ese caso sería went, fuimos. Nosotros también fuimos en este caso. Nosotros también fuimos a practicar whitewater rafting, ¿ok? O descenso de ríos, o sería remos en aguas bravas, en aguas rápidas. Practicamos eso en el río Colorado, ¿ok? Entonces sería más reporte. Whitewater rafting, ¿ok? Entonces, did you have fun? ¿Qué significa? Se está preguntando que si se divirtieron, si fue divertido. Ah, si fue divertido, se divirtieron. Muy bien, René, te felicito. Ok, yes, we did, we had a great time. Sí, lo hicimos, tuvimos un momento genial, ¿no? A great time, tenía un momento genial. So we had a great time. Ok, so give me just a second, I'm gonna mute you all. Ok, entonces we had a great time, tuvimos un momento genial. Oh, lo disfrutamos mucho. Ok, we had a great time. Entonces, cuando tienen sus clases de inglés, ¿las disfrutan? Do you enjoy my classes? Do you have a great time during my classes? Yes, yes. Teacher. Ok, perfecto, muy bien. Me alegra escuchar eso. Espero que yes. No les aburre tanto. It's exciting. Ok, perfecto, es emocionante. Muy bien, perfecto. Me alegra escuchar eso. ¿Alguna otra pregunta? Algunas veces, Janet, ok, sí. Algunas veces hay mucho ruido. Ok, sí, a veces se oyen los perros, los gatos, todos los camiones pasar y la conexión está mala, así que a veces sí no disfrutamos tanto. Ok, perfecto, Janet. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está bien? Ok, entonces pasemos a lo siguiente. Ok, denme un segundo. Y luego aquí tenemos lo importante, ¿no? La yes, no question, preguntas de sí, no, en pasado simple. Entonces, esto es bastante sencillo. Normalmente estas se utilizan con did you, o did you have en ese caso, o did you play. ¿Ok? Entonces tenemos la formación, el did, sería la double H word, que sería en ese caso did. Luego tenemos el sujeto y luego tenemos el verbo en presente, ¿ok? Entonces, no es el verbo en pasado, a pesar de que esté pasado. ¿Por qué no es en pasado? Porque tenemos el did. Porque tenemos el auxiliar did. Exacto. Entonces, cada vez que tenemos un auxiliar, un verbo auxiliar en pregunta, siempre el verbo va a estar en presente, ¿ok? Verbo being present. No va a estar en pasado. Y luego fácilmente te mete el complemento. Entonces, ¿quién me puede leer el primer ejemplo? The first example. This one. I want to read. Did you have a good summer? Okay, yes, I did. I had a great summer, okay? Entonces, en ese caso, did he have, okay? Entonces, en ese caso, siempre va a ser have, incluso en tercera persona. ¿Por qué? Por el did. Did you have? Okay, so did you have? Did I have? Did she have? Did he have? Did they have? Entonces, siempre será have. Okay, recuérdense que de lo contrario, si fuera un pronombre personal con tercera persona, he, she, or it, se pusiera has. Pero en ese caso, como tenemos el did, el verbo se pone en base form, forma base. Por lo tanto, es have, siempre. Okay, so did you have? Tuviste, ¿ok? Did es la palabra que ocupamos para poner en pasado la oración, la pregunta, ¿ok? Entonces aquí lo tenemos. Yes, I did. Sí, lo hice. I had a great summer. Tuve un verano genial, ¿no? A great summer. Un verano genial. Y en este caso, se responde, yes, I did. No, I didn't.
¿ok? Yes, I did. No, I didn't. Y en este caso se pone I had. En este caso no tenemos verbo auxiliar. Pasado, por lo tanto, ¿ya? No se pone, ya se sigue en pasado, exacto. I had, she had, they had a great summer, ¿ok? Perfecto. Entonces, did you play volleyball? No, I didn't, exacto. No lo hice. I played tennis, ¿ok? I played tennis. Entonces, en caso, si dices, yes, I did, pues dices algo más para reafirmar, ¿no? Y si dices que no, corriges a la persona. Entonces, ¿jugaste voleibol? No jugué. Jugué tenis, ¿ok? Entonces, dice qué es lo que realmente jugaste. No jugaste voleibol, entonces, ¿qué estuviste haciendo? Jugué tenis, ¿ok? Perfecto. Entonces, esa es una de las preguntas, ¿no? Luego tenemos, ¿did Erika like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot, ¿ok? En este caso, ¿qué es la pregunta? ¿Esta pregunta qué significa? ¿Did Erika like her vacation? ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? ¿Cómo estuvieron las vacaciones de Erika? De Erika. Ajá, okay. Sí. ¿Cómo estuvieron? Exacto. Entonces, bueno, en ese caso, no realmente, puede ser lo siguiente como cómo estuvieron, pero en ese caso, se pregunta, ¿le gustaron las vacaciones a Erika? ¿O fueron agradables las vacaciones de Erika? Yes, she did. Yes, she did, ¿ok? Entonces, she liked it a lot. Le gustó mucho las vacaciones, ¿ok? Perfecto. Yes, she did. ¿Ok? O no, she didn't. Esas son las dos respuestas que pueden dar. Yes, she did o no, she didn't. ¿Ok? Y luego, ¿quién me puede leer la última oración? La última pregunta. ¿La última pregunta? ¿Quién me la puede leer? Erika and her sister go to Colorado. Ok, perfect. Great job. Did Erika and her sister go to Colorado? Awesome. No, they didn't. They went to Arizona. Ok. So, ¿fueron Erika y su hermana a Colorado? No, ellos no lo hicieron. They didn't. Fueron a Arizona. They went to Arizona. Ok. Entonces, siempre dicen lo correcto. No fueron a Colorado, entonces, ¿dónde fueron? Arizona. Ok. Entonces, veamos si ahora pueden hacer algunas frases, ¿ok? Me imagino que aquí tenemos algunos otros ejemplos. Tenemos, did you have a good summer? Yes, I did. No, I didn't. Esos son los ejemplos de cómo pueden responder. Entonces, en este caso, luego tenemos el have. Y es igual que had, ¿ok? Have es presente y had es pasado, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, did Erika and her sister go to Colorado? En este caso, did Erika and her sister. Erika and her sister son un compound noun, ¿ok? Porque eran dos personas. Así que esto lo deben de saber si es una oración. Porque obviamente, si es una pregunta, el verbo no va a cambiar. Si es Erika and her sister, sería they, ¿no? Entonces, they go. Pero como es una pregunta y tenemos el verbo auxiliar did, solo ponemos go siempre. Independientemente de si se habla de I, you, we, they, no importa. Siempre va a ser en verbo base, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver, hagamos algunas preguntas, ¿ok? Y aquí está todo feliz el licenciado Sáenz. Ok, perfecto. Deme un segundo. Ok, vamos a la whiteboard. Muy bien. Entonces, ¿qué pregunta les puedo hacer? Did you finish section 4 already? Okay, did you finish section 4 already? ¿Qué me responderían? Por ejemplo, vamos a ver quién me puede responder. ¿Qué tal es Genesis? Did you finish section 4 already? Or did you already finish section 4? Genesis? No. Yes. Okay. I did. Yes, I did. Great job. Perfect. Yes, I did. Awesome. So, yes, I finished today. Section 4 today. Wow, excellent. Great job. I give you an A+. Awesome. Okay, perfecto. Muy bien. Betty, did you finish section 4 already? ¿Cómo? No, I didn't. No, I didn't. Okay. ¿Qué más? I
I have finished section 3. I have only finished section 3, okay? That's a good answer, okay? So, no would be I didn't. I didn't. No, I didn't. I have just finished section 3. Okay, no, I didn't. I have just finished section 3. Okay, could you say it all loud? ¿Puedes decirlo en voz alta? No, I didn't. I have just finished section 3. No, I didn't. I have just finished section 3. Acaba de terminar la sección 3. Okay, perfecto. Muy bien. Te felicito. Okay. Sandra, let's see what question can we do. ¿Qué pregunta podemos hacer en pasado? Que se pueda responder con sí o no. Sí, no. ¿Qué pregunta podemos hacer? Did you learn English today? Okay, that's a really good one. Okay, great job. Okay, perfect. Thank you very much, Sandra. Okay, did you learn English today? That's a good one. Okay, so let's see. What about Brenda? Brenda, good evening. How are you doing today? How are you doing, Brenda? Hello, good night. How are you doing? Are you doing well? Yes. Okay, perfect. I feel very happy. You feel very happy, why? Yes, because how do you say avanzado? I have advanced. Un poco. I have advanced a little I bit. I have okay? advanced okay, in have the platform. In the platform a little bit. In the platform a little bit. Okay, perfect. I have advanced in the platform a little bit. Okay, perfect. Great job. Yes. So now, what time did you join the lesson? ¿A qué hora tú uniste en la lección? Discúlpame que no pude ver así los minutos. Pero, ¿hace cuánto que estás en la lección? ¿Cómo? Después de, ¿hace cuánto estás en la lección? ¿Después del reading o antes del reading? ¿Después o antes de la conversación? ¿Cuándo tú uniste? Hace poquito. Hace poquito, ok, ok. Sí, te pregunto porque te iba a hacer la pregunta, ¿did you learn English today? Si habías aprendido inglés ahora, pero si te uniste hace poquito, difícilmente, ¿no? Pero, ¿cómo responderías entonces esta? ¿Did you learn English today? Yes, I did. Okay, because yeah. I practice in my mind, always. Oh, okay, okay, you always practice in your mind. Okay, that's great. That's a great yes. Reason, okay? Reasoning, okay, perfect. So, yes, I did. Okay, I always practice English in my mind. I always practice English in my mind. Okay, perfect. That's great. Yes, I did. I always practice English in my mind. Okay, that's great. What other question can we do? ¿Qué otra pregunta pudiéramos formar con did? Janet? The you is full in your house, okay? Creo que te refieres a que si están en cuarentena completa o algo así, ¿verdad? Que no que han seguido las indicaciones de la cuarentena en su casa. Okay, perfecto. Entonces, did you stay at home during all the quarantine? Okay, ¿se han quedado en casa toda la cuarentena? Pues vamos a poner aquí. Did you stay at home during all the quarantine? Ya sé que todavía sigue, ¿verdad? Pero supongamos que sería toda esta semana. ¿Hasta dónde han llegado? ¿Han salido de la casa o se han quedado en casa y han seguido las indicaciones? Did you stay at home during all the quarantine? Roxana, por ejemplo. Did you stay at home during all the quarantine? Did you stay at home during all the quarantine, Roxana?
Yes, I did, teacher. Yes, you did. Okay. Awesome. Perfect. Okay. What about you, Katia? Katia Torres. I've been bored. Excuse me? I have been bored. I have been bored. Okay. I have been bored. Yeah. Okay. Me está aburriendo. Oh, yeah, definitely. Okay. Perfect. Okay. So, okay. Katia Torres? Yes, I did. I was follow all the recommend to recommendations. Be I was following healthy. All the recommendations, okay? Yeah. To be healthy, okay? I so you will say, okay, perfect. So I was following all the recommendations to keep healthy. Okay, so yes, I did. Yes, I did. I was following all the recommendations. I followed. Okay. I followed all the recommendations to keep healthy. Okay. That was really good. Thank you very much, Katia. Awesome. Okay. You deserve a star. Okay. Very good. Okay. So then we have, let's see. Noria. Good evening, Noria. How are you doing today? Good evening. Good evening. How are you doing today? I feel so slow. You feel so? Why? I think everything. You think? About coronavirus. And y todas las cosas que están pasando en mi país. Okay, so you will say, I feel a little bit worried about the coronavirus, right? I feel a little bit worried about the coronavirus and all the things that have been happening. Yeah. That have been happening, okay? Okay, entonces esto es un poco complejo para ti, ¿no? O feel a little bit worried about the coronavirus and the things that have been happening. En este caso, todavía no hemos visto esta estructura. Pero se las dejo aquí para que vean más o menos cómo pueden formar las oraciones en inglés, okay? Y bueno, esto aplica también al caso de tuyo, Noria, de que me preguntaste sobre los ejercicios en la plataforma. Y eso les quería comentar a todos, de que cuando me pidan ayuda para la plataforma, dígame siempre qué ejercicio de qué sección es, ¿ok? Porque yo a veces yo les puedo dar una respuesta y puede ser otra de las múltiples respuestas que pueden haber. Pero recuerden que la plataforma quiere una respuesta en específico. Okay. Entonces, eso es lo que pasó contigo, de que yo te di una respuesta y eso era otro tiempo, era otro tense, ¿ok? Sí, no era referido. No habíamos llegado a eso todavía. Exacto, si no hemos llegado a eso, exacto. Realmente. Ajá, exacto. Entonces, como no se veía pero las instrucciones ni nada, sí, por eso fue. Pero sí, de ahora en adelante, si quieren ayuda, yo con mucho gusto les ayudo, pero díganme de qué ejercicio es. Para recordarme okay. de qué es, porque yo a veces ¿de qué parte de la sección? Exacto. Sí, porque a veces estoy perdido con tantos estudiantes que tengo. Tengo como 25 estudiantes en lo que pensar. Así, y no entre ustedes. Ustedes son un grupo de estudiantes. Tengo 25, para clases para 25 estudiantes independientes. Entonces, okay. Se me va la cabeza a veces. ¿Ok? Okay. Entonces, sí, por favor, me dicen ahí. De acuerdo, pero muchas gracias. Ok. Ok, un gusto. Entonces, ahí me dicen de qué sección es para poder ayudarle, meterme ahí y pues puedas ayudarle mejor. Ok. Entonces, I feel a little bit worried about the coronavirus and all the things that have been happening. Ok. Good. All right. ¿Qué otra pregunta podemos hacer? Veamos. Noria, ¿qué otra pregunta podemos hacer en pasado? Yes, no question. Algo que se puede preguntar, que responder con sí o no. Did you What? ¿Qué han hecho este día? No. Sí, yes or no, sí, exacto. ¿Qué han hecho este día? Sí, yes. Sí. De acuerdo. Ok, Betty, ¿quieres participar? Did you understand English classes?
Okay, did you understand what? English class. Oh, did you understand the English class? Okay, did you understand the English class? Okay, perfect, the English class. That's a really good one. Okay, so did you understand the English class today? Okay, ¿han entendido la clase de inglés este día? Did you understand the English class today? Yes, I did. Yes, you did. Okay, great. I understood everything. Yes, I did. Could say, yes, I did. I understood everything. Okay, pueden decir, entendí todo. Okay, entonces pueden decir, yes, I did. Yes, I did. I understood everything. Okay, everything. Entendí todo, ¿no? Okay, perfect. Great job. All right, so if you want to take a screenshot of it, you can do so. Okay, si quieren tomarle un screenshot a esto, pueden hacerlo en este momento. Les daré unos segundos ahí. Okay, entonces, did you learn English today? I have advanced in the platform a little. Yes, I did. I was practicing English in my mind. Did you finish section 4 already? No, I didn't. I have just finished section 3. Okay, perfecto. Entonces, me imagino que ya terminaron de copiar eso. Así que pasemos a lo siguiente. Ok, entonces luego tenemos este 4.13. ¿Quién me puede leer este objetivo? ¿Quién me puede leer este objetivo? 4.13, yes. Ok, perfecto. Ok, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing summer activities. Okay, perfecto. You will learn vocabulary for discussing summer activities. Awesome. Aprenderán vocabulario para discutir actividades de verano, ¿ok? Muy bien. Lastimosamente, ahorita no podemos celebrar el verano por el coronavirus. Sí, así que esto los entristecerá un poco, así que no se sienten mal por no poder salir. ¿Ok? Ahorita esto no es la mejor clase apropiada para esta situación, ¿no? Sí, ahí el licenciado Sáenz no sabía que esto iba a pasar. Así que, lastimosamente, vamos a hablar de cosas que les gustaría hacer una vez esto termine, ¿no? Ok. Entonces, tenemos esto. Summer activities, ¿ok? Summer activities serían actividades que hacer en verano. Ok, y vamos a ver el mutual. Ok, perfecto. Summer activities, actividades para verano. ¿Qué actividades pueden hacer? Creo que esta es la que estamos haciendo en estos momentos. A class, ¿no? Una clase es lo que estamos haciendo en estos momentos con el coronavirus. Una clase. Ok. And what do you think about this class? Ok. For example, Gilberto, did you enjoy this class? Yes. Ok, perfect. Yes, I did. I did. Ok, perfect. Then we have Brenda. Did you have fun in this class? Yes, I did. Yes, I did. Ok, perfect. Fun es algo divertido. Ok, o divertirse. Ok, hiking, ¿qué día habíamos dicho que es? ¿Que no es senderismo? Senderismo. Senderismo, exacto, senderismo. Perfecto, sí. Senderismo, no es senderismo, que yo estaba confundiendo con emprendurismo. También es okay. Como excursionismo, teacher. Excursionismo, ok, perfecto. Ese tenemos otro sinónimo, excursionismo. Excursionismo, ok, perfecto. Muy bien, entonces aquí, ¿quién le gusta el senderismo o excursionismo? Levanten la manita. Ok, levanten la manita en Zoom para ver si todavía puedo ocuparlo. Ok, Noria, René, Betty. Ok, Elizabeth, ok. Perfecto. Oh, Brenda. Ok, creo que todos quieren senderismo en estos momentos del coronavirus. Ok. Quieren salir todos. En estos momentos salir es lo que quieren. Ok, perfecto. Muy bien. Interesante. Ok. Luego tenemos a movie. Bueno, en este caso, movie, ustedes no es necesario ir sí. Al cine. Es más, ir al cine sale demasiado caro. Así que ahorita creo que muchas personas quisieran ir al cine porque es muy caro. No vale la pena. Prefiero quedarme en casa y ver películas. I prefer to stay at home and watch the movies there. It's free. Okay? So we will say, I prefer, just a second, I prefer to stay at home and watch movies here for free. Okay? I prefer to stay at home and watch movies here for free. Prefiero quedarme en casa y ver las películas aquí gratis, okay? Muy caro el cine. Okay, perfecto. So
So then we have new people. Okay, new people. ¿Qué clase de actividad pueden pensar con new people? Conocer nuevas personas. Okay, conocer nuevas personas, muy bien. To meet new people or meeting new people, yes. Okay, perfecto, muy bien, exacto. Recordemos que meeting significa reunión, pero también significa conocer, okay? Conocer nuevas personas. ¿Y old friends qué sería? Viejos amigos. Viejos amigos. Viejos amigos, ok. ¿Y qué actividad pueden realizar con viejos amigos? Meet. Reunirse. Or play. Take a coffee. No. Ok, take coffee, ok. Have a coffee. You say have a coffee. Have a coffee with friends. Okay, with old friends. Play the games. Oh, online play. Conversation, ok. An online conversation with all friends. Una conversación en línea con viejos amigos. Ahora, okay. Si pueden utilizar Zoom, ustedes también pueden comunicarse con cualquier amigo, aunque no estén en la misma ciudad o en el mismo país. Así que definitivamente eso es algo muy bueno que pueden hacer para practicar su inglés. Especialmente si tienen amigos de Estados Unidos, ¿no? Perfecto. Entonces luego tenemos a picnic. A picnic. Eso se sobreentiende. Tener un picnic, ¿no? Have a picnic. Luego tenemos pictures. ¿Qué son pictures? Fotografías, pinturas, también pintura, fotografía, depende del contexto, ¿ok? Entonces y tenemos también imágenes, ¿verdad? Imágenes, exacto. So, picture sería, exacto, entonces sería imágenes, pinturas y fotografías, ¿ok? Dependiendo del contexto. Por eso les digo de que no intenten aprenderse algo en español y decir que esto literalmente significa en inglés. Porque te pueden decir el español y el inglés de diferentes maneras y cada una significa algo diferente. Pero viene a decir casi lo mismo. Así que solo es necesario aprenderse los sinónimos. Picture sería imágenes, pinturas o fotografías dependiendo del contexto. Tienen que leer todo el contexto para conocerlo. Ahora, esta es muy difícil. Esta es la que le causa muchos problemas a los aprendices del inglés. A play. ¿Qué significa play? Puede ser jugar. ¿Jugar? ¿Jugar? ¿O no? Tocar también, tocar a play. Música. Tocar música. Play guitarra. Reproducir. Sí, a reproducir, ok. En ese caso, sí, hacer tocar música. Eso sería lo más, más común. ¿Cómo se le llama eso cuando uno va a lugares para escuchar música, pero no es concierto? Sino que aquí como música clásica, tocar el piano. Okay. Sinfónica. Si es como una sinfónica, podemos decir que a play es como una sinfónica, puede ser una obra teatral. ¿Ok? A play puede ser una obra teatral o una sinfónica. Eso significa play, ¿ok? Es un tipo de entretenimiento clásico, ¿ok? No significa jugar, ¿ok? Uh-huh. Lo que se refiere a un performance. ¿Sí? Playful. Oh, playful es otra cosa. Playful significa alguien que le gusta estar ahí bromeando. Ok, playful. O ahí alguien como, por ejemplo, decimos, our dog is playful. Ok. Playful es un adjetivo que significa que le gusta llamar mucha atención y le gusta estar haciendo cosas con uno, ¿no? Como los perritos o los niños. Ok. Mm-hmm. Podemos decir playful. Alguien que le gusta estar llamando atención, estar jugando, haciendo cosas continuamente. Ok. Eso es playful. ¿Ok? Pero ese es muy diferente a play. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo identificar se refiere a la acción de jugar o a una sinfónica o una obra teatral? ¿Cómo identificamos que es cuál es cuál? Yo pienso de que se puede identificar en este sentido que play es un sustantivo porque lleva a antes. Exacto, porque lleva el artículo a. Todo verbo que lleve a al principio, antes del verbo en sí, se convierte en sustantivo, ¿ok? Entonces, esa es una regla, ¿ok? Aquí se la voy a anotar. Cuando un verbo lleve el artículo a antes, se convierte en sustantivo. ¿Ok? Perfecto. Se convierte en sustantivo, ¿ok? Muy bien, lo felicito. Perfecto, René. Entonces, cuando un verbo lleva el artículo antes, se convierte en sustantivo. Entonces, en ese caso, play ya no sería jugar, sino que se refería a una sinfónica o una obra teatral, ¿ok? Perfecto. Luego tenemos swimming. Eso todos lo conocen, nadar. Tenis es lo mismo tenis en español, solo que con una doble N. Y voleibol ya sabemos, ¿ok?
Pero lo que debemos saber es cuáles son las colocaciones, ¿ok? Entonces aquí tenemos varios ejercicios, ¿ok? Y tenemos que llenarlos. Entonces tenemos go hiking, go swimming, ¿ok? Swimming. Esas son las colocaciones, son las frases que tienen que aprenderse. Go hiking, go swimming. ¿Ok? Luego tenemos have. ¿Quién me puede decir cuál es el have? Have fun. Have fun, ok. Have fun. Fun. Have a class, ok. Yeah. Have a class. Have a class. Pick. Meet new people. Have a picnic, meet. Okay. Yeah, meet new people, exacto. Huh? Meet new people. New people, old friends. All friends, okay. All friends. All friends. Okay, perfecto. Tenemos a play. Play. Tennis, volleyball. Okay, perfecto. A fan. Okay, a what? A fan? ¿Quién me dijo a fan? Oh, have fun. Okay, yes. Have fun. Okay, sí. A movie. A movie, ¿y qué más? A play. A play. Play, exacto, play. En este caso se a puede play. Decir a play, sí, a play. Ok, take. A class. Pictures. Oh. Take pictures, muy bien. Take pictures, muy bien. ¿Cuál más? Take a picnic. En este caso, ok, en este caso sería... no dices take a picnic, significa have a picnic, ¿ok? Entonces, ¿no será decir, que have. Class no iría en take? Puedes decir have, ya, puedes decir de las dos maneras, exacto. So, puedes decir take a class. Take a class. Take a class, y en este caso aquí el have significaría have a picnic. ¿Ok? Entonces no se puede decir take a picnic, class. Pero sí se puede decir take a class. ¿Cuál es la diferencia entre have a class y take a class? Se puede decir de dos formas, take a class y have a class. ¿Cuál es la diferencia? Take a class es, por ejemplo, de baile. De bailar. Tomar una clase de baile. Tomar una clase. ¿Qué se refiere con tomar una clase? Se refiere a poder inscribirse en esta clase y tomarla, ¿ok? Exacto. Exacto. ¿Y cuándo utilizamos have a class? Para tener una clase. ¿Podemos decirla? ¿Podemos... Una clase? Cuando ya tenemos la clase. Cuando ya tenemos la clase, exacto. O sea, ya estamos inscritos en la clase. Exacto, ok. Cuando está inscrito, sería... también lo pueden utilizar en este tipo de situaciones. Tener una clase en una hora. I have it in 1 hour. Have a class in 1 hour. Okay? ¿Ok? Es cuando están viendo en el reloj y dicen, ya hace la hora, deberán ser las 9. Tengo una clase con Manuel. ¿Ok? En ese contexto lo utilizan. I have a class in 1 hour. Tengo una clase en 1 hora. Pero en sí de registrarse o inscribirse sería take a class. Okay. Por ejemplo, tendré clases de japonés. I will take Japanese classes. Okay. Take es más que utilizar para inscribirse, meterse a una clase. Y have es como que ya tenerla y tenemos la obligación de asistir, ¿no? Eso es have, ¿ok? Pero sí, lo hicieron muy bien. Lo felicito. La verdad de que todo se lo sabía, un 95% de esto solo sería el picnic, have a picnic, y sería take a class. Así que lo felicito y les doy un A+, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto antes de pasar a lo último? ¿No? ¿Todo está bien? No, okay. No. Lo que me gustaría hacer es que le tomaran un screenshot o captura de pantalla de esto, porque esto es muy importante. Los collocations o las colocaciones. Okay. Go hiking, go swimming, have fun, have a picnic, meet new people, meet new friends, play tennis, play volleyball, see a movie, a play, take pictures, a class. Oh, here is a take a class. Ok, entonces ya le tomaron foto, ya le tomaron screenshot, ok, perfecto. Ok, entonces pasemos a lo al último ejercicio, ok. Que sería, es muy sencillo, solamente la lectura. ¿Quién me puede leer este objetivo? Me. Ok, sure, René. Uh-huh. By the end of this class, you will develop skills in reading for my
ideas in details, okay? Okay, so by the end of this class, you will develop skills in reading for main ideas and details, okay? Desarrollar habilidades de lectura para ideas principales y detalles, okay? Entonces, esto es algo muy sencillo. Solo vamos a leer una lectura y terminamos la clase, okay? Y veamos, esta es la lectura, bastante sencilla, bien rápido. Ok, entonces aquí tenemos tres personas, a Kelly, Robert y Erin. Y voy a necesitar que alguien sea una de estas personas. ¿Quién quiere ser Kelly? Who wants to be Kelly? Me. Okay, me. Okay, perfect, great. So, could you please read, Kelly? Okay. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. Okay, sure. Dame un segundo, si no le puse pausa, disculpa. Okay. She got married at home. Mm. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. Mm-hmm. I'm really happy for her. And I really like her husband. Okay, perfect. Thank you very much. You did really great, okay? Great job. Ahora bien, esta cosa suena como que se casó en tiempos de coronavirus. She got married at home. Se casó en la casa. Estaba en cuarentena la Kelly. Sí. Pobrecita. Tuvo un coronavirus aquí. Tenía la cuarentena, no podía salir porque si no se los llevaba a ambos, Nayib. Perfecto. Entonces... I had a great weekend, okay? Tuve un grandioso fin de semana, okay? I went to my best friend Helen's wedding. Wedding sería la boda, ¿no? Sería boda. She got married. Got married, se casó. At home, en casa. Okay? Todos sus familias y amigos fueron. Okay, entonces creo que aquí tenemos bastante aglomeración de gente. Okay, uh-huh. Entonces, si se da cuenta allí, ya se la llevan a todos. Okay, all her friends and family went. She looked fantastic. She looked fantastic. Okay, she looked fantastic. She wore significa utilizó, se puso. Okay, she wore a beautiful dress. En presente, wore sería wear, que es ponerse ropa. Ropa. Wore sería en pasado. Past tense. ¿Ok? Perfecto. Entonces, let's see. Luego tenemos after the ceremony. Después de la ceremonia, her parents served a wonderful meal. ¿Ok? Sus padres sirvieron. Serve, sirvieron. ¿Ok? Aquí está bastante sencillo. Serve, sirvieron. Una maravillosa cena, en este caso, comida. ¿Ok? Plato. Miles plato, comida, cena, o algo así. I'm really happy for her. Estoy muy feliz por ella. And I really like her husband. También me gusta mucho la forma de ser del esposo. ¿Ok? O estoy de acuerdo con su esposo. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora vemos Robert, porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, ya se nos acabó, pero quiero que terminemos esto rápido. ¿Ok? ¿Quién quiere ser Robert? I wanted to be Robert. Ok, perfect. Could you please read? I had an awful weekend. An awful? My friend and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took there hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, mm-hmm. Our car broke down. I called my parents? And they came and got us. Got us. Yeah, they came and got us. Yes? We finally go home at 10. De ahí no logro visualizar que sigue. Okay. At 10 this morning. I'm so tired, okay? En ese caso está bajito, pero está bien. I finally got home at 10 this morning. I'm so tired. Finalmente llegué a casa a las 10 y... En la mañana, wow. Entonces pasó toda la madrugada afuera. I'm so tired, estoy muy cansado. ¿Ok? Perfecto. Entonces luego tenemos a Erin. Okay, so just a second. Okay. ¿Quién me puede leer a Erin? Hi, teacher.
No, me, me. Me, me, teacher, me, teacher. Okay. In my dream, this story is in my dream. Oh, okay, good dream. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. Campsite first. We put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. Construir. En este caso, a fire sería una fogata. Ah, ok. Prendí una fogata. Decimos construir, build, es de construir, pero en este caso es hice una fogata, ¿ok? Ok. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday, and when finished, fishing. I don't see. Sorry, I caught and fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Okay, yeah, that's really good. Okay, thank you very much. Sé que lo último está un poco escondido, pero yo tengo la pantalla aquí súper grande y por eso lo veo. Pero muchas gracias por intentar leer la última parte. Ok, entonces en Robert y Erin, ¿cuáles palabras son las nuevas? Our car broke down, por ejemplo. Se arruinó o se quedó en nuestro carro, ¿ok? Our car broke down. Sería se arruinó el carro. Se arruinó el carro. O se quedó. Ok. ¿Cuál took? Took in the second sentence. Ok, lo siento, puedes decir de nuevo. Apagué el micrófono a todos. It took significa me tomó. It took three hours. Tomó 3 horas llegar ahí manejando. Okay. It took 3 hours to drive there. Okay. It took it from take. Okay. Yes. Took, past tense of take. Okay. It took 3 hours. Okay. Tomó 3 horas. Okay. Para llegar en carro, driving. Okay. En Erin también lo usa. Teacher, ¿sí? Una pregunta. Yo aquí veo de que él es el que está diciendo eso, ¿verdad? Sí, lo que está diciendo. Es que, entonces me llama la atención porque aparece aquí el pronombre it. Es porque se está refiriendo al tiempo. Porque es porque dice it tomó. It took 3 hours. Bueno, en este caso Robert, ajá, exacto. It took 3 hours to drive there, ¿ok? Tomó 3 horas viajar ahí. Uh-huh. ¿Ok? Está hablando de la situación en sí. ¿Cuánto tiempo tomó? Tomó 3 horas. Uh-huh. Okay. Por eso normalmente que se utiliza it. Exacto. Normalmente utilizamos it para llovió, tomó 3 horas para situaciones, ¿ok? Ok. Entonces, ok, sí. Muy bien. Y luego es I, ¿ok? ¿Otra pregunta? Aquí tenemos también I called my parents y a mis padres y ellos llegaron y en got us. Got us significa nos recogieron. ¿Ok? Got us, en este caso es nos recogieron, ¿ok? Perfecto. ¿Qué otra pregunta? Campsite. ¿Qué es campsite? Es el campamento. Lugar del campamento. Campsite. Ok. Luego tenemos build a fire. Recuérdense que build es el pasado de build. Entonces, build a fire significa hice. Ok. Una fogata. A fire es una fogata. Teacher. Okay, fire significa fuego, pero en este caso es fogata. ¿Sí? Nuevamente aparece took, pero ahora sí no entiendo porque dice my friend took me. Let's see. My friends took me. Okay, perfecto. Me llevaron. My friends took me. Me llevar llevaron. Y tomar, porque anteriormente era tomar. Me tomaron. Okay, took. Sí. En ese caso, it took 3 hours. Okay, cuando estás hablando del tiempo, significa tomar tiempo. Tomó
3 horas. Ok, luego tenemos took me. Me llevaron. Mm. O me tomaron. Pueden ser, puedes pensar en me tomaron como rehén, ok. Ah. Es como que ellos me obligaron a ir, básicamente. Ok, eso se dijeron. Me llevaron, me tomaron, ok, a regañadientes y me llevaron, ¿no? En ese contexto es, me llevaron, me tomaron, ok, como víctima, no sé, ok. Took me, they took me, ok. Entonces, nuevamente, esto se utiliza, el took me se utiliza cuando, digamos, un niño lo roban. Y dicen, they took her. Se la llevaron o se la tomaron, ¿ok? Entonces, cuando alguien más nos lleva a un lugar, ¿ok? Entonces, my friends took me, mis amigos me tomaron o me llevaron a otro lugar, ¿ok? En este caso, me llevaron a un campamento, ¿ok? Entonces, más que todo se utiliza ahí, es cuando uno no quiere ir. Bueno, no es cuando uno no quiere ir, pero es como que no te preocupes, nosotros estamos right, nosotros estamos a llevar. Entonces, como que te obligan a ir tus amigos, aunque no quieres salir. Entonces, como que ellos te llevan, ¿ok? My friends took me, ¿ok? Por eso aquí dicen, ¿ve? Aquí, I didn't really like camping. No me gusta acampar. Camping es acampar. Entonces, aquí lo hizo porque sus amigos la obligaron, ¿ok? Por eso dice, took me, me llevaron, me tomaron, ¿ok? Porque a él no le gusta acampar, pero ya al final le gustó, porque nunca lo había probado. Siempre le había disgustado la idea. Así que fue obligadamente con sus amigas. ¿Ok? A eso se refiere took. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, en la línea de Spirits, we put up the first tent. We put up the tent. ¿Ok? Put up the tent, pusimos. Put up, pusimos o armamos la tent. ¿Cómo se llama esa cosa de tela de acampar para donde se duerme? La tienda de campaña. Tienda de campaña, exacto. Tienda de campaña. Eso sería la tent, ¿ok? Tienda de campaña, tent. Entonces, put up the tent, put up the tent. Sería tender la tienda de campaña. No. ¿Ok? Tender o a poner, no sé cómo sería en español. No sé si sería tender o poner como una tela. Y uno se tiene como armar la tienda de campaña. Armar o extender. Extender, ok, extender, ok. Ven ahora a lo que me refiero con, en inglés es una forma de decirlo y en español a la otra. Ok, porque put up me imagino es como que ponerla arriba, no sé, algo así, ¿no? Entonces sería armar o extender. Entonces hay una forma natural de decirlo en inglés, una forma natural de decirlo en español. Nunca van a ser iguales, algunas veces sí. Pero en este caso no es igual. Es armar. No dices build a tent. Entonces es otro problema. En español decimos armar o extender. No decimos extend the tent. No decimos build a tent. Decimos put up the tent. ¿Ok? Entonces como que chocan, ¿verdad? Esas no son iguales. Entonces put up the tent tienen que memorizarse que es armar o extender la tienda de campaña. Esa es la forma de cómo decirlo en inglés. Lastimosamente. ¿Ok? Es algo que se tiene que aprender que son diferentes. Okay. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más antes de terminar? Y al final, teacher, ¿qué dice? But I learned, al final. But I learned a lot. Aprendí mucho, I learned a lot. Ok. No aprendimos porque solo ella aprendió, porque ella no le gustaba, pero al final le gustó. I learned a lot, ¿ok? Aprendí mucho. Ok. Ok, entonces I learned a lot, aprendí mucho, ¿ok? Perfecto, okay. Muy bien. Entonces, sí, creo que con eso sería todo. Ya terminamos la sección 4, ¿ok? Quería terminarla. Iban a disculpar que me pasé el tiempo, unos 13 minutos, pero quería que ya termináramos con esto, porque esto también, si no entendían estas lecturas, iban a tener problemas en los ejercicios, ¿ok? Entonces, sí, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su paciencia. Thank you very much for your patience. So, now you can go to bed, ¿ok? Por fin pueden irse a dormir ya después de esta osadía. Okay, entonces, that will be everything for today. Have a great night, everyone, and see you tomorrow, okay? Solo, take care. Tomorrow. Hola, hola. Sí, okay. Aquí tiene una pregunta nuestra compañera, ¿sí? Sí, te tomaron captura a la última parte, por si me la pueden pasar por WhatsApp, por favor. Okay, muy bien, entonces sí. Okay, perfecto, yes. Entonces ahí hacen el favor de pasar esta última captura, okay? Muy bien, entonces... Okay.
¿Ya nadie más se tiene alguna cosa que decir? No. Okay, perfecto. Entonces, hoy sí. Good night, everyone. Have a great night. See you tomorrow. Bye bye.